cuarto bloque de Sobre Ruedas. Este bloque va dedicado a Porfirio Bustos, que nos escribe acá en el fanpage y siempre nos deja mensajes positivos. Así que, Porfirio, este bloque va dedicado a vos. Bueno, seguimos mostrándote la prueba de manejo que hicimos en Raquiura a este Nissan Sentra. Acá lo vamos a ver ya mucho más en movimiento y ya tenemos las conclusiones, precio, garantía. Hoy te vamos también a hablar de financiación. Así que muchísimos datos de tu interés para esta última parte de la prueba de manejo del Nissan Sentra. Así que no perdamos tiempo y vamos a Raquiura para terminar de ver a esta marca japonesa en acción. Llegamos a la consola central, en donde encontramos dos salidas más del aire acondicionado del mismo tamaño que mostramos, y la cuarta se encuentra a la derecha, todas regulables en forma manual. Subimos acá y tenemos un portaobjeto, ¿sí?, para poder llevar cosas y las guardamos. Todo esto está en un plástico también adentro revestido, todo esto en un color gris un poco más claro. Llegamos al equipo de sonido, un equipo de sonido que trae auxiliar para MP3 y también para poder llevar la conexión de nuestro iPod. Bajamos y encontramos en la consola central, nuevamente repite el mismo color con símil cromado. El aire acondicionado es digital, ¿sí?, se regula desde estas tres esferas. Baliza correspondiente ubicada en este lugar y llegamos a la caja. Como les dije, esta versión que estamos mostrando es la versión manual de 6 velocidades, que le incluye también símil cromado en el capuchón, una caja cortita, ¿sí?, muy atractiva, muy fácil para manejar porque está en un lugar más que cómodo, con el capuchón revestido en cuero. Algo importante para destacar de acá es que la caja está incluida dentro de la consola, ¿sí? No es como otros vehículos que está en este lugar. Está incluida la caja dentro de la consola central del vehículo. Bajamos y encontramos un portaobjeto plano, freno de mano correspondiente con un capuchón en símil cromado. Vamos hacia atrás y encontramos en este lugar central para poder llevar botellas o vasos. ¿Qué tiene de particular esto? Que el fabricante le incluye tres selectores diferentes, ¿sí? Movemos esta esfera y ahí tenemos para llevar un vaso más grande y un vaso más chico. Si lo movemos acá, dos vasos grandes, y si lo movemos acá, dos vasos chicos. Realmente un detalle de diseño interesante. Hacia atrás, un portaobjeto más pequeño para poder llevar a lo mejor monedas. En el centro tenemos el apoyabrazo, que lo pueden utilizar las dos personas que viajan adelante sin ningún problema, pero lo levantamos y ¿qué encontramos? Bueno, esta bolsa estaba en la guantera, pero es el auxiliar, ¿sí?, para poder llevar nuestro iPod. Y dentro de este portaobjeto encontramos justamente el conector para el iPod, ¿sí? Lo volvemos a guardar. Vamos hacia el sector derecho y ¿qué encontramos? La cuarta salida de aire acondicionado, como les dije. Arriba nuevamente un parlante del equipo de sonido. La misma bagueta que mostramos a la izquierda hace la continuación a la derecha en símil cromado. La guantera con su correspondiente separador para llevar papeles, que la podemos trabar con la llave correspondiente. Llegamos al techo, espejo y dos parasoles con su correspondiente espejo. Los dos parasoles son rebatibles sin ningún problema, y en el centro encontramos una luz que sirve para las dos personas que están viajando en la parte delantera. Bueno, competidores del segmento, vamos a alumbrar
dos marcas diferentes. La marca Kia podría ser un Cerato, un competidor del segmento del Sentra, y en la marca Toyota podría ser un Corolla, para que tengas siempre una idea con quién competiría estas versiones de Sentra que te estamos mostrando hoy. Bueno, llegamos a la parte del programa en donde te contamos el precio, la garantía y este domingo vamos a agregar financiación también. A la derecha, la versión caja manual tiene un precio de $25,900 y la caja automática tiene un precio de $26,800. En ambos casos, el representante imprime una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros, lo que llegue antes. También te dijimos que íbamos a hablar de financiación. Bueno, tenemos dos planes. El representante te lo puede financiar en forma propia en 36 cuotas con una entrega inicial del 30% del capital del vehículo, o si lo quieres hacer mediante Banco Itaú en 48 cuotas sin entrega inicial. ¿Por qué? Porque este banco tiene con la mayoría de los representantes en Paraguay alianzas en donde te financian el auto 100%. Así que tenés dos opciones diferentes por si te interesa comprar este Nissan Sentra que hemos probado hoy en Sobre Ruedas. Bueno, tres beneficios que encontramos en la prueba de manejo que hicimos al Sentra. El primer beneficio que quiero destacar es el cambio de diseño. Les recuerdo, este es Sentra V16 que viene a suplantar al V13. Realmente el cambio que ha existido en la plataforma es considerable. Así que el primer punto para destacar es el diseño. El segundo punto para destacar del Sentra es la motorización. Realmente un motor 2.0 naftero que imprime 140 caballos de potencia, es un motor que para el segmento que va dirigido realmente es importante. Así que el segundo punto que destacaremos en esta prueba de manejo es la motorización. El tercer punto que quiero destacar es todo lo que encontramos en su interior y el espacio en sí. Realmente el cambio que tuvo en el diseño exterior también está aplicado en todo lo que es interior y en todo lo que encontramos y te mostramos. Así que realmente el tercer punto para destacar es el espacio y el diseño interior de este Nissan Sentra. Sobre ruedas, el Nissan Sentra. Bueno, espero que te haya gustado esta prueba de manejo que hicimos al Nissan Sentra en Raquiura. Quiero agradecer a Andrea Melgarejo y a Carlos Cuevas
sin lugar a dudas, por habernos prestado el showroom para poder grabar el programa y también por habernos llevado estos dos Sentra para probar en Racure. Así que Andrea, Carlos, un abrazo grande y gracias por haber confiado en el programa. Bueno, antes de ir al corte, tengo un bonus track para mostrarte, estos videos inéditos que están por la red y que te los traemos para Sobre Ruedas. Es un video que lo grabó Roger Federer y con un Mercedes-Benz SLS 6.3, una maravilla de la tecnología alemana. No te cuento más nada, míralo vos a Roger arriba de este Mercedes-Benz SLS. Athletes in the world can improve their performance with the right equipment. The SLS Roadster from Mercedes-Benz. The best or nothing.